Trinidad y Tobago pertenecen a dos campos diferentes de la Unión del Caribe. Trinidad pertenece a la Asociación del Sur del Caribe y Tobago a la Misión de Tobago. En este territorio hay 162 iglesias adventistas y 67.422 miembros. Como la población de estas islas es de 1.362.000, la relación es de un adventista por cada 20 habitantes. Esto es poquito, ¿verdad? Pero hoy continuaremos conociendo de este bello país del Caribe. Trinidad y Tobago es famoso por su carnaval previo a la Cuaresma. Trinidad y Tobago tiene una rica historia musical, ya que en ese país nació la música calipso y el steel pan, que es considerado el único instrumento acústico inventado en el siglo XX. El calipso es, en sus raíces, música de la calle. Es un canto de denuncia, información y transmisión de hechos de la vida y de la historia del pueblo afrocaribeño. El calipso tiene un ritmo muy alegre y pegajoso y posee tradicionalmente un ritmo pausado e incluye estribillos cantados en inglés y en francés criollo. La música soca es derivado del calipso y tiene un ritmo afro-caribe. El steel pan, steel drum o tambor de acero tuvo su origen en la industria petrolera. Los primeros ejemplares se fabricaron con barriles de petróleo y actualmente se considera el instrumento nacional de dicho país. La música calipso y las steel bands suelen amenizar las celebraciones de carnaval en ambas islas. Trinidad presenta depresiones como la de Peach Lake o Lago de la Brea, lo cual es un depósito natural de asfalto, siendo uno de los 5 más grandes del mundo. Trinidad y Tobago es un país cuyo principal producto de exportación es el petróleo, además del gas natural y el asfalto. Trinidad y Tobago es el país más rico del Caribe gracias al petróleo. Una de las maravillas de este cálido país es su impresionante naturaleza. Su flora, su fauna son únicas en el mundo. Y algo que no debes hacer si vas a Trinidad y Tobago es probar la guindilla moruga escorpión. ¿Qué es eso? Si lo haces, tienes que tener un vaso de leche a tu lado. Este es un ají o un chile nativo de la aldea de Moruga y es considerado oficialmente el segundo picante más fuerte del mundo. Tiene un sabor afrutado, lo que resulta en una combinación única entre dulce y picante, siendo conocido por su color rojo intenso. Esta variedad de chile es conocida como escorpión por su parecido con el aguijón de un escorpión. ¡Ah! Y olvidaba algo. Si te gusta cuidar de tu piel y tu salud, Trinidad y Tobago es una de las experiencias de spa más interesantes. Lugares como Volcán de Barro Píparo atraen a amantes de barro que lo buscan por sus propiedades curativas. Y amiguitos, si algún día llegas a viajar a este hermoso país, no te vayas a perder la carrera de canas. Sí, así como lo escuchaste. Durante este inusual evento, un jinete corre junto a su cabra, guiándola con una correa, como si se tratara de un perrito. Es raro, ¿verdad? Pero, ¿sabes?
Se ve muy divertido. Habría que intentarlo y probarlo cuando visitemos este interesante país. ¿No lo crees así? Ahora, amiguitos, continuemos con nuestra historia misionera. Dinero robado. Los ojos de Edison se abrieron de asombro cuando su amigo se sacó el dinero del bolsillo. Primero había un billete de 20 dólares, luego tres billetes de 10 dólares y muchos billetes de menor valor. Su amigo Antonio tenía en total 100 dólares trinitenses, que equivalen más o menos a 15 dólares estadounidenses. «Mira lo que robé», le dijo Antonio con una gran sonrisa. «Quiero comprarme algo». Los dos adolescentes de 15 años cruzaron la calle, alejándose de la escuela pública en la que estudiaban en Bonaire, Trinidad y Tobago. Antonio se le hacía agua a la boca al pasar por los puestos de comida donde vendían pollo, pescado y pasteles fritos a los lados de la carretera. De pronto, se detuvo y le entregó 20 dólares a Edison, que los aceptó sin decir palabra. «¿Qué quieres comprar con este dinero que te acabo de dar?», le preguntó Antonio, el que había robado el dinero, a su amigo Edison. Edison tenía hambre, pero nada de lo que vendían en la calle le parecía apetitoso. «No quiero nada de aquí», dijo. «Compraré algo de comida cerca de mi casa». Al día siguiente, el profesor llamó a Edison a su oficina. «Estuve hablando con Antonio porque ayer alguien robó 100 dólares de la mochila de una niña», le dijo el profesor. «Antonio dice que fuiste tú. ¿Es eso cierto?». Edison se sintió muy triste y le contó al profesor su conversación del día anterior con Antonio y también que había aceptado los 20 dólares. El profesor se alegró de que no hubiera sido Edison el que había robado el dinero, pero le dijo que había hecho algo incorrecto al aceptar dinero robado. Al día siguiente, el profesor llamó de nuevo a Edison a su oficina. Cuando el joven entró, vio al director de la escuela, a su madre, a Antonio y a la madre de Antonio. «Eres un buen muchacho», le dijo el director a Edison. «¿Cómo sucedió esto?». «Lo siento», respondió él con tristeza. «No volverá a pasar». El director les dijo que Edison sería suspendido de la escuela durante 7 días como castigo por haber aceptado dinero robado. Antonio fue suspendido por 1 mes por haber robado el dinero. Ambos debían compensar a la niña devolviéndole el doble de la cantidad que le habían robado. Edison pidió prestados a su madre 40 dólares para dárselos a la niña. Esa noche, el padre de Edison llamó a la casa cuando se enteró de la suspensión de su hijo. Él y su madre estaban divorciados y él vivía en otra ciudad. «Deberías ir a la iglesia», le dijo el papá de Edison a su hijo. «Sí, debería», respondió Edison. Y lo decía en serio. Él no había vuelto a la iglesia desde que era pequeño. Buscó entonces una iglesia cerca de su casa a la que pudiera ir a pie, pues no quería pedirle dinero a su madre para el autobús. Luego recordó que había una iglesia adventista a solo 15 minutos. El siguiente sábado asistió y descubrió que todos eran muy simpáticos y hospitalarios en aquella iglesia. Así que decidió volver el siguiente sábado y también el siguiente. Pasaron 3 años y se organizaron unas reuniones de evangelización importantes en aquella iglesia. Edison invitó a su familia a asistir con él y ellos aceptaron. Al final de las reuniones, Edison decidió bautizarse juntamente con su madre, su abuela, su hermano de 12 años, su hermana de 9 y un primo de 11. «Estoy feliz», dice Edison. «Ahora celebramos los sábados juntos y compartimos el mismo amor de Dios». Actualmente, Edison estudia en la Escuela Secundaria Adventista, que se encuentra dentro del campus de la Universidad del Sur del Caribe. Él es un verdadero misionero que llevó a su familia a los pies de Jesús. La Universidad del Sur del Caribe
quiere capacitar a más misioneros. Por eso, parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a abrir un centro de capacitación misionera en el campus universitario.